En Ventana Andina tenemos una propuesta especial. Bueno, nosotros no, somos simplemente el puente, justamente para que te sumes a esta iniciativa de la filial de River de la comarca andina, y por eso está en línea Tato Afif. Muy buen día, Tato, Roberto y Macarena. Te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maca? ¿Cómo te va, ¿Cómo Roberto? andás, Tato? Buen día. Buen día para todos, para toda la audiencia. Y bueno, la verdad que es re lindo poder salir a través del programa de ustedes, que siempre lo escucho. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor, un Bien. placer. Somos todo oídos. La audiencia ya está más que atenta. Sí. Y mirá, y Florencio acá que tuvo muchos problemas en poner esta cortina musical. Es que le trajimos. Sí. Ay, Dios, lo que hay que soportar. Me imagino, me Le imagino. trajimos a alguien De para que no verdad. se sienta solo, ¿viste? No, 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 no. Con Florencio nosotros tenemos una onda muy especial. Se podrán imaginar por qué. Así que bueno, un abrazo gigante también para Florencio, que está de nuestro lado y también puede Está de participar. nuestro lado, perdón, ¿qué estamos? ¿Vamos a seguir Claro. alimentando la grieta? ¿Cómo es No, 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 esto, no. No, Tato? acá no hay grieta, acá es una cuestión de colores, Acá hay solo de... un fanatismo exacerbado por los colores y la historia del fútbol argentino. Bueno, no sé, no sé, eso por ahí otro día, si ustedes quieren lo podemos charlar, pero no, 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 la idea es, bueno, en esta fecha que es tan especial, la fecha bueno, que se conmemora el domingo que viene, que es el Día del Padre. Bueno, nosotros como filial de River en la comarca andina, nos pareció que era una buena oportunidad como para poder hacer un mimo a los papás de la comarca. En este caso, en esta oportunidad, van a ser los papás de River, aunque bueno, por ahí Por alguien ahí más puede puede, participar. claro, ¿no? No solamente, no es Sí. exclusivo. No, no, Ahí no, va, ahí no, no. va. No es exclusivo, no es exclusivo. Y bueno, nosotros la iniciativa consiste en sortear con una consigna que ahora les voy a comentar, una agenda temática. Es muy linda, yo la vi, la verdad es que es espectacular, que tiene que ver, por supuesto, bueno, con River, con la historia de River, pero tiene un eje muy importante que es la figura de Enzo Pérez. Ustedes deben saber bueno, que Enzo es una persona muy bueno, muy 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 cara a nuestros sentimientos. Es una persona muy solidaria también, que incluso ha participado en una iniciativa también que en su momento se llevó adelante con una camiseta firmada por él para poder ayudar a todos los damnificados por los incendios que lamentablemente tuvimos al final del verano, y que siempre se está haciendo presente en todo este tipo de movidas en diferentes partes digamos, del país. Sí. Y bueno, nosotros bueno, vamos a tener en esa agenda como eje su figura, que dicho sea de paso también, después de una votación en la que, bueno, mayoritariamente fue hubo bastante consenso en ese Fue elegido. sentido. Sí, se está iniciando la tramitación con el club para poner como padrino de nuestra filial a Enzo Pérez. Qué maravilla, claro, un reconocimiento para Enzo. Sí. Así que bueno, esperemos que, bueno, que todo siga su curso normalmente y lo podamos concretar. Y Enzo, que además fue arquero por un día, Bueno, ¿no? Le eso es, tocó. Y sí, fue una bien. cosa, Y anduvo muy bueno, bien. anduvo muy bien. Vos sabés que yo tratando de hacer, bueno, vos sabés, Roberto y Maca también, que yo soy muy, muy, muy futbolero, Ah, ¿en entre serio? otras, muy futbolero, entre Mirá otras lo que cosas, nos venimos a enterar. me imagino. Y bueno, tratando de hacer un poquitito de memoria en relación justamente a este hecho, ¿no? Ese partido que Enzo, bueno, atajó. Yo recordaba situaciones de partidos en los cuales un jugador de campo se tuvo que calzar el buzo y los guantes, como para poder salir de un atolladero cuando ya no tenés más cambios y te expulsaron o se lesionó tu arquero. Pero lo que nunca me había pasado era ver que el jugador de campo salía a hacer el precalentamiento ya vestido de arquero. Creo que es algo que no se tiene un antecedente a nivel mundial, con una Mira. reglamentación, si se quiere, un tanto caprichosa de la Conmebol,
al no permitir, aunque sea la incorporación de un arquero frente a una situación de COVID, bueno, la verdad es que bueno, quedó como uno de esos partidos que uno va a recordar por siempre, ¿no? Seguramente. Bueno, vamos a contar a entonces consigna. Específicamente, claro, la consigna y que cómo se va a hacer de esta superagenda. Bueno, la consigna tiene dos partes, es bastante sencilla y todos los que quieran pueden participar, es absolutamente gratuita. Y la primera parte es muy fácil y tiene que ver con quiénes fueron los jugadores de River que anotaron los tres goles en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Es nombrar a los tres jugadores. Bien. Automáticamente, me imagino que, bueno, comunicándose con la radio, por supuesto, los que vayan acertando, automáticamente participan por el sorteo que se va a hacer, creo que el viernes. El viernes. ¿Bien? Claro, lo sumamos a nuestros premios. Sí. Ahí fantástico. Va. Entonces, hasta el viernes tienen tiempo para responder. ¿Quiénes fueron los tres jugadores que hicieron los goles en la final de Madrid? Y además hay una segunda parte de esa consigna. Hay una segunda parte que ya, bueno, es también a voluntad y tiene que ver justamente con que, bueno, nosotros día a día vamos creciendo en nuestra filial, en actividades y en diferentes compromisos que, bueno, son solidarios también y que siempre estamos tratando de apoyar a diferentes asociaciones, comedores, bueno, personas que por ahí en situación de vulnerabilidad lo necesitan. Esta segunda parte de la consigna tiene que ver con lo siguiente. Decí sí si querés formar parte de la filial. Entonces, aquellos que participen, si además dicen sí, después nosotros vamos a obtener sus números de teléfono a través de la radio y los vamos a incorporar gratuitamente, por supuesto también, a nuestra querida filial de River en la comarca Andina. O sea que es una consigna que tiene dos partes. La primera es para participar en el sorteo de la agenda. Uh-huh. Y la segunda es para ver si tienen ganas de sumarse y hacer todavía más grande nuestra filial que bueno, que ya lleva casi 3 años desarrollando sus actividades acá en la comarca. Buenísimo, Tato. Estamos entonces ansiosos ahí de empezar a jugar con los gallinas. Básicamente, no lo podemos decir de otra manera, con todo el amor que eso significa, dijo Seba, con razón el frío. Nuestros oyentes, viste que están atentos. Seguramente algo debe haber quedado de una camiseta azul y amarilla de Madrid, ¿sí? Como tantas otras veces. ¿No? Mira, Florencia, está pasando bomba. ¿Damos las vías de contacto o los lugares donde podemos justamente consultar cualquier duda, te parece, de la filial? Sí, buenísimo, Maca. Mira, nosotros tenemos, estamos en el Face, que es de fácil acceso para todos los que así lo desean, filial Comarca Andina, filial de River Comarca Andina, y bueno, también de esa manera, no para participar, porque se participa a través de la radio, por supuesto, pero uh-huh, sí para sumarse, consultar, preguntar si tenemos programadas actividades, que siempre estamos tratando de hacer algo, más allá de que en esta situación de pandemia estamos un poco limitados, como claro, todo el mundo. Pero bueno, también se pueden comunicar con nosotros a través del Face de la FIA. Buenísimo, quedamos conectados y jugando. Tato, te mandamos un abrazo enorme y ahí sí, pendientes de lo que suceda el viernes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad largar el sorteo a través de Patagonia Andina. Les mando un cariño muy grande a ustedes y a toda la audiencia y bueno, y vamos River todavía. Bueno, gracias, abrazo, Tato. Y ahí mirá cómo cierra, cómo cierra. A sortear entonces, a jugar el viernes va a ser esto. ¿Qué pasó? Iba a decir el goleador, el tercero. Ah, no, Florencio, no podía, Vargas, no podía. Le estaba dando una ayuda a todos los gallinitas. ¿Vos te vas a acordar de memoria los tres jugadores? ¿No? ¿No se acuerda, Flore? Entonces estás descalificado. Bueno, todavía Roberto, no. Roberto, perdón, yo tampoco, te interrumpí. No, yo tampoco tengo idea. Y pero si vos no sos de River. Y bueno, pero dice que se no pasa nada. Está permitido entonces no acordarme, no saber. Bueno, pero sí, aquellos de River van a estar seguramente inolvidable partido allí en Madrid.
esa final. Tato tiene una historia particular con esa, pero no la preguntamos porque ahora porque se hacía largo. Pero después en otro momento va a contar lo que yo lo he escuchado, ¿no? Es lo que vivió ahí, creo, con su papá, justamente, para sorteo ahí para el Día del Padre. Eso es Bueno. lo más lindo del fútbol, ¿no? También todo lo que sucede, el Sí, folclore, sí, sí. lo que compartimos con amigos y familias. Por eso hoy la propuesta es seguir compartiendo anécdotas y juegos. Hasta el viernes podés participar. Respondiendo a la consigna, ¿qué tres jugadores de River hicieron goles en la final de Madrid? Y además, si querés ser parte de la filial de River en la comarca andina, cuyo padrino es ni más ni menos por ahora de forma simbólica, veremos si se concreta, digamos, en la Claro. formalidad, pero Enzo Pérez también ahí lo recordaba Tato, y lo traía a la mesa por el gran carácter solidario que ha tenido inclusive también con los incendios. Así que está todo dicho, pueden escribir con esto al 154 60 54 55.